Hola, muy buenos días. Soy la maestra Susana Torres Lara de la Escuela Secundaria Técnica 28, Francisco Goitia García. Imparto la materia de español a los seis grupos de primero en el turno vespertino. Agradezco la oportunidad que nuevamente nos brinda la Dirección General de Educación Secundarias Técnicas, el Departamento de DGTB, así como las autoridades educativas de la Secundaria Técnica número 28. En esta ocasión vamos a hablar acerca del proyecto Puro Cuento, que es parte de los temas del segundo bloque. Y en este proyecto se trabaja el cuento de ciencia ficción y los aprendizajes esperados en este tema. Por un lado sería que los alumnos identifiquen los elementos y la estructura de un cuento y reconozcan la importancia de la ciencia y la tecnología en un cuento de ciencia ficción. Antes de empezar con el tema, me gustaría recordarles la importancia de que ustedes sigan trabajando en la plataforma Keeper School para que sigan avanzando en sus actividades y repasando los temas que se siguen subiendo cada semana para que ustedes puedan leer la información y contestar los cuestionarios de la mejor manera. Así también recordarles acerca del blog de la secundaria, en donde se está subiendo información para que sepan qué día les corresponde asistir a la escuela en esta nueva forma de trabajo que se organizó, escalonada para atender a los grupos. Entonces vamos a empezar con el tema. En primer lugar, o para empezar más bien, vamos a recordar qué es el cuento. El cuento es una narración breve, real o imaginaria, en la que se cuenta una historia en la que intervienen pocos personajes. La estructura del cuento generalmente se encuentra de la siguiente manera. Inicia con un planteamiento o inicio, el desarrollo, el clímax y el desenlace o el final. El planteamiento o el inicio es el momento en el que se presentan los personajes y el lugar donde se va a desarrollar la historia. El desarrollo, antes que el clímax, sería todo el conjunto de las acciones en las que intervienen los personajes, y es en este desarrollo donde se presenta el clímax, que es el momento de mayor tensión que enfrentan los personajes o al problema en el que se enfrentan en la historia. El desenlace es el momento en el que se soluciona la problemática que enfrentaron los personajes y se llega al final de la historia. Generalmente es la estructura, aunque podemos encontrar cuentos que nos dejen el final a nuestra imaginación. El autor decidió dejar la historia incompleta y darle esa tarea al lector, que él invente su propio cuento. Enseguida vamos a revisar los elementos de un cuento. El cuento es una historia que tiene un narrador, que tiene personajes y tiene un ambiente. Con narrador, o más bien, podemos encontrar tres tipos de narradores: el protagonista, el testigo y el omnisciente. El narrador protagonista será aquel que cuenta su propia historia, cuenta en primera persona lo que a él le pasó. El narrador testigo es más bien un personaje en la historia, pero no es el personaje principal. Nos cuenta la historia del personaje principal, participando también como personaje. Y el narrador omnisciente es aquel que nos cuenta la historia sin participar en ella. Los personajes podemos encontrar tres tipos también: personajes principales, secundarios e incidentales. Los personajes principales son aquellos de los que se nos está contando su historia, tienen la intervención principal. Los personajes secundarios participan ayudando en el desarrollo de las acciones, y los incidentales son aquellos que tienen una participación mínima o a lo mejor nada más son nombrados en la historia. Con ambiente nos referimos al tiempo en el que se desarrolla la historia y al lugar en el que se está desarrollando. ¿Qué más podemos identificar del cuento? También, de acuerdo a la temática o a lo que se nos cuente, podemos clasificar a los cuentos en fantástico, policíaco, de terror, de ciencia ficción, por mencionar algunos. El cuento fantástico es la narración en la que se mezcla la realidad con la fantasía y a veces provoca cierta confusión en el lector.
Algunos autores del cuento fantástico pueden ser Juan Rulfo, Horacio Quiroga o José Emilio Pacheco. El cuento policiaco es la narración en la que se persigue un asesinato, un crimen o algún misterio que tiene que resolverse. Algunos de los autores de este cuento policiaco son Edgar Allan Poe o Arthur Conan. El cuento de terror, pues, tiene como la finalidad causar miedo en el lector. ¿Cuáles son algunos autores? H.P. Lovecraft, Stephen King y Bram Stoker. Después, la ciencia ficción es la narración en la que nos presentan una realidad alterna a la nuestra, avances en cuanto a la ciencia y a la tecnología, y algunos de los autores son Isaac Asimov, Julio Verne o Ray Bradbury. Este proyecto nos vamos a enfocar en el cuento de ciencia ficción. Y entonces traigo como ejemplo el cuento de ciencia ficción de Ray Bradbury que se llama Los Colonos. En este cuento nos platica sobre una sociedad que está ya harta de su monotonía, que está triste y que trata o más bien busca una salida a esta monotonía, a este hartazgo que vive en la Tierra y viaja a Marte. Sin embargo, en Marte no encuentra esa felicidad que tanto está buscando. Entonces, es un cuento de ciencia ficción porque, por un lado, nos muestra una realidad alterna a la nuestra, que sería en el planeta Marte, y además los avances en cuanto a la ciencia y la tecnología. Y además, es un cuento que nos invita a reflexionar acerca de nuestro papel como humanidad, como seres humanos. Estamos en la Tierra, la desaprovechamos, la descuidamos y buscamos una salida. Pero ¿qué dice Ray Bradbury en su cuento? Así te vayas a Marte, te vayas a Júpiter o cualquier otro planeta, si tú no cambias de actitud, pues a lo mejor ese cambio no va a darse. Entonces, les invito a que lean cuentos de ciencia ficción de los autores que ya mencioné, que los busquen en su libro de texto y pues que estén pendientes de la plataforma y de la página del blog de la escuela secundaria. Estos temas los vamos a retomar en la escuela, el día que nos corresponda a primer grado, vernos en el transcurso de la siguiente semana. Así es que cualquier duda la podemos aclarar en ese momento. Agradezco nuevamente la atención y la invitación, y muchísimas gracias, sería todo de mi parte.